Captain Deckard! Was war das für ein Geräusch? Smith debía grabar imágenes del misil para enseñárselas al Führer.
Ese tipo es un objetivo.
Hay presa en Deckholm. Aquí no hay nada más. Este lugar es un gran centro de propaganda, con el Orquídea como eje central. Thank you.
Es el acto final. No encuentro nada. La villa. Thank you.
hora de conocernos mejor. Creo que ya cogí lo que era útil.
Eso es todo. Ese barco es mi ruta de escape de esta isla. En San Celini surgía siempre un nombre, Andreas Kessler. Un científico genial, pionero en la tecnología de misiles guiados. Mujeriego, alcohólico, nazi reconocido. Kessler era especialista en misiles de larga distancia, pero el SOE creía que no arreglaría el control a distancia. La destrucción de la Orquídea sugiere que estábamos equivocados. Muy equivocados. El Orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas. Si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance, eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor. El OSS, la inteligencia norteamericana, cree que Kessler está en el sur de Italia, seguramente bajo la protección de un general nazi llamado Heinz Böhm. Me han enviado a reunirme con nuestro contacto del OSS en Bitanti, una ciudad costera. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre manos.